¿Cómo enamorar a los bancos? ¿Qué hay que hacer para que cuando usted solicite un crédito frente a una entidad financiera sea más fácil que le digan que sí? Pues muy bien, Luis Restrepo Ortiz es especialista en riqueza y nos acompaña hoy para darnos unos consejos que sean muy útiles y prácticos a la hora de usted manejar ese tema económico. Luis, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Juan, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para toda la comunidad de Negocios en tu Mundo. Y claro, hoy vamos a hablar sobre cómo enamorar a los bancos. Todos esos tips y todos esos secretos que los bancos nunca nos dicen para que podamos acceder a un crédito, que nos presten dinero para las cosas que necesitamos, para comprar su casa, para comprar su carro, etcétera, etcétera. Luis, hay un tema que es fundamental cuando uno habla de enamorar a los bancos y es el que tiene que ver con el puntaje financiero. Hay lo que también se llama el score crediticio. Sí, Vamos a señor. hablar sobre eso y que los televidentes entiendan de qué se trata esto. Bueno, Juan, claro que sí. El score crediticio es un tema sumamente importante, que es simplemente un número que califica qué tan bueno o qué tan regular o qué tan malo de pronto puede ser usted a la hora de responder con una obligación financiera. ¿Cómo así? El puntaje va de entre 0 y 1000 aquí en Colombia. En otros países puede ser en otro rango, pero también le llaman score crediticio. Entonces usted está calificado por el sector bancario entre un número entre 0 y 1000, siendo 0 lo más, digamos, lo más bajo y 1000 lo más alto. Y simplemente ese número, digamos que los bancos lo utilizan como un filtro inicial a la hora de saber si le va a prestar o no le va a prestar dinero. Entonces el banco va y mira rápidamente, ah, ese señor Juan Esteban tiene, no sé, 700 puntos de score crediticio, podría ser un valor bueno, ¿cierto? Lo Sí. normal, digamos que tirando a bueno es por encima de 600 y pico, más o Sí. menos. Por debajo de 600, entre 400 y 600 es como normal, ¿cierto? Pues como que no tan bueno. Y por ahí y de ahí para abajo, no, no le prestan. Luis, entonces vamos a mirar algunos aspectos que hacen que ese score crediticio sea mejor, que vaya subiendo cada vez más. Hay uno que tiene que ver con los pagos oportunos. Hablemos de eso. Claro que sí, Juan. Usted ha visto que todas las obligaciones financieras, llámelo crédito, llame tarjeta de crédito, como usted quiera, usted tiene unas fechas límites de pago. Ah, que el 16 de cada mes o que el 20 de cada mes, etcétera, etcétera. Si usted tiene esa fecha límite y se pasa de esa fecha límite, por más que sea un día, 2 días, aunque eso no tenga, digamos, un efecto muy grande, se afecta a su puntaje financiero. Es decir, si usted paga un día, 2, 3 días después, 1 semana, 2 semanas después, puede que eso le empiece a bajar su puntaje financiero. Y Sí. evidentemente más adelante le va a, digamos, a acarrear de pronto la negación de un crédito en caso de necesitarlo. Bueno, hay personas que tienen un crédito, personas que tienen dos, tres, cuatro o hasta cinco. Eso también influye. Sí, claro que sí. No es lo mismo que yo tenga un crédito o las personas que nos estén viendo aquí en la comunidad tengan un solo crédito a tener 2, 3, 4, 5. Evidentemente, si usted tiene 5 créditos, digamos que el riesgo es un poco más alto para el banco prestarle. Así los cinco, si usted tiene 5 créditos de 10 millones cada uno, serían 50 millones, ¿cierto? 50 millones Sí. de pesos en este caso en moneda colombiana. Y si tiene un solo crédito de 50 millones, es mejor para el banco un solo crédito de 50 millones que 5 créditos de 50. Porque son, digamos que la posibilidad de pago de un solo crédito es más alta que la de 5. Porque hay Sí. diferentes fechas, diferentes liquidez. Entonces es mejor, entre menos créditos tenga, digamos que su puntaje tiende a ser más alto. Quiere decir que en ese caso es aconsejable cuando uno, una entidad lo llama y le dice, venga, yo le compro la cartera, unifique todos los créditos que tenga en uno solo conmigo. Qué bueno que tocaste ese punto, Juan, porque efectivamente una compra de cartera es una forma muy efectiva de mejorar su puntaje financiero. Usted puede recoger sus deudas en una sola, estabilizar su flujo de caja con las cuotas, es decir, que las cuotas, digamos, sean fijas porque pronto varios créditos tienen diferentes cuotas, ¿cierto? Y eso inevitablemente le mejora el número de créditos, es decir, tiene menos créditos y adicional, tiene una sola cuota, tiene una sola cuota fija y esa cuota fija le hace que usted pueda realmente cumplir más fácil sus obligaciones y por ende sube su puntaje financiero. Luis, hay un consejo que me pareció muy interesante que usted me mencionaba ahora, que es el de abonar un poquitico más del pago mínimo en las obligaciones. Vea, Juan, así sea solo 1.000 pesos, 2.000, 3.000, 5.000 pesos, 10.000, el monto que usted pueda. Cuando usted abona más de la cuota mínima, el puntaje financiero le sube inmediatamente porque reflejan liquidez, es decir, refleja capacidad mayor de pago a la normal. Entonces, si usted quiere de pronto acceder a un crédito en el corto plazo, empiece a abonar un poquito más a las deudas. Así no sea mucho, no tiene que ser demasiado dinero, pero eso le va a ayudar. Bueno, también usted me dice que se fijan muchísimo para este score crediticio en el número de consultas. Porque claro, cuando yo solicito un crédito, eso genera un reporte de que están consultando mi historial, pero luego hay otro y otro y otro.
Claro, eso es bien importante. Mira que si tú vas a una entidad financiera y consultas, ellos te hacen una consulta a nivel general, digamos en las bases de datos nacionales. ¿Qué es lo que pasa? Que esa consulta se ve. O sea, si yo te consulto, otra entidad que te vaya a consultar va a ver que yo ya te consulté, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, si te consultan 3, 4, 5, quiere decir que lo más probable es que las otras entidades no te hayan aprobado el crédito. Sí. Entonces, te puede bajar un poco el scoring crediticio, pero adicional, las otras entidades, pues si otra entidad no se lo prestó, yo tampoco se lo voy a prestar. Sí. ¿Para qué me voy a desgastar ahí, cierto? Entonces, digamos que si usted quiere, o sea, más de dos o tres consultas por trimestre, semestre, hasta ahí es como un buen dato. Como Más de ahí, de conveniente. pronto ya empieza a afectar su score. Bueno, ¿y cómo afecta positivo o negativamente el tema de la antigüedad? Bueno, la antigüedad es súper importante aquí en Colombia, de pronto no en todos los países, pero en Colombia es muy, muy, muy relevante. Entre más antigüedad usted tenga de historial crediticio, y recuerde que la historial crediticio tiene que ver con la parte bancaria específicamente, es decir, entre más rápido empiece su vida en bancos, mucho mejor. Obviamente su vida en bancos es bien llevada, ¿cierto? Sí. Entonces, si usted tiene 5, 10, 20, 30 años en la actividad bancaria, con sus cuentas de ahorro, pero también con créditos principalmente, porque finalmente lo que usted quiere es créditos, pues lo que para tener un buen score crediticio es mejor que llevar mucho tiempo, Sí. básicamente. Luis, entonces, cuando uno va a un banco, obviamente, digamos que el primer indicador que van a mirar es el score crediticio para saber si me dan un préstamo o no. Es el primer filtro. Pero hay muchos otros, por ejemplo, el tema que es fundamental, o cuál es mi nivel de ingresos. Claro. Ya pasando el primer filtro, que es el puntaje financiero, ese es como el sí o el no Sí. inicial, ya entonces la entidad empieza a mirar otras características. Entonces, por ejemplo, los ingresos son supremamente importantes. ¿Cuánto me ingresa a mí? ¿Qué tanto dinero me está ingresando mensual? ¿Cierto? Toda esa información de ingresos, al banco le interesa es que usted tenga ingresos, no que tenga de pronto activos. Si usted tiene carros, si tiene casas, si tiene tres casas, tres fincas, muy chévere, pero al banco lo que le interesa es que usted tenga capacidad de pago y eso Sí. se ve reflejado en los ingresos. Yo creo que es importante que mencionemos el tema del nivel de endeudamiento, cómo es que funciona, porque, o sea, hasta qué punto el banco considera que de 100 pesos que yo me gano, hasta cuántos me puedo gastar en pagar deuda y que ellos lo vean bien. Claro, Juan, mira, ese tema es, están los ingresos y está lo que me sobra de los ingresos, ¿cierto? No basta con yo tener, pues digamos, un buen nivel de ingresos, sino que también me tiene que sobrar plata al final de mes. Sí, claro. Entonces, el banco se fija también en su endeudamiento. Y endeudamiento es básicamente cuántos créditos usted tiene por cualquier concepto. Sí. Si usted quiere adquirir un nuevo crédito, lo recomendable sería que estuviera por debajo del 50% de su endeudamiento. ¿Cómo así? Si usted se gana 1, 2, 3 millones de pesos, la mitad de ese dinero que usted se gana en deudas, si tiene más de ahí, es probable que el banco no le acepte un nuevo crédito adicional. Y ahorita le doy otro tip bien interesante frente a ese tema de ingresos. Bueno, hay uno que es muy importante y es el tipo de actividad. O sea, el tipo de actividad tiene que ver con que el banco me mire mejor o no. Claro, lastimosamente aquí hay una ventaja clara para los empleados, ¿cierto? O sea, los empleados realmente llevan las de ganar en este asunto porque a los bancos les gusta mucho. Los contratos laborales a término indefinido, es mucho mejor que sean a término indefinido. Entonces, si usted tiene un contrato a término indefinido, probablemente sea mucho más fácil que le acepten el crédito, obviamente dependiendo del monto y demás. Pero aquí llevan la ventaja los empleados porque les gusta, al banco le gusta un pago estable, digamos la Sí. estabilidad. Los independientes, por el otro lado, no está mal, también les aprueban, pero ya necesitan soportar más ingresos, necesitan, por ejemplo, presentar la declaración de renta, que muchas veces de pronto las personas declaran renta y de Sí. pronto ganan un poquito más, ¿cierto? Entonces de pronto ahí entran un poquito en desventaja. A ver, los bancos obviamente miran a las centrales que manejan ese tema del riesgo. Sí. Pero también tienen unos informes propios, o sea, tienen sus reportes propios donde también Claro. consultan. ¿Qué pasa ahí? Que usted, aunque tiene un comportamiento financiero general con las diferentes entidades, usted también puede tener un comportamiento individual con cada una entidad. Entonces, si Juan es muy bueno y ha pagado muy bien oportunamente y paga algunas veces de más y todos esos temas, para mi entidad es muy bueno, entonces yo más fácil con ese reporte propio mío puedo llamar a Juan y decirle, ve, tenés un preaprobado, ¿cierto? Esos son reportes propios, porque con Juan yo he tenido muy buena relación como entidad financiera, pero puede que Juan de pronto en otra entidad financiera en algún momento de su vida tuvo algún problema o el televidente tuvo algún problema, alguna situación le pudo Sí. haber pasado y de pronto no respondió bien. Un cobro jurídico, por Un ejemplo. cobro jurídico, un remate, un embargo, una situación de liquidez larga,
y eso puede afectar posiblemente la relación con ese banco. No con todo el sector, porque finalmente sí, él se va a recuperar, pero con ese banco ya usted va a quedar como ahí de pronto con cuidado. Y hay otras bases de datos que también consultan los bancos, porque obviamente pues está el sistema financiero, pero también está todo lo que uno genera en diferentes artículos y productos que consume, créditos, por ejemplo, o cuentas que uno tiene para pagar teléfonos celulares, cómo está con la dirección de impuestos y aduanas, todo ese tipo de cosas. Claro que sí, finalmente, digamos que toda esa información, impuestos, celulares, todo eso van a parar, digamos que a dos centrales muy, o sea, la que uno más conoce aquí en Colombia se llama DataCrédito, ¿cierto? Sí. Y en DataCrédito está todo el mundo, o sea, no es como que, ay, es que me metieron a DataCrédito, no, usted en DataCrédito ya está. ¿Por qué? Porque el DataCrédito refleja su comportamiento tanto bueno como de pronto no tan bueno. Entonces, digamos que cuando le hacen un reporte a usted de cualquiera de estas otras entidades que estamos hablando, sea de impuestos, sea de que debe algo, lo reportan negativamente en DataCrédito, sí, pero usted ya estaba en DataCrédito, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, esos reportes son los, digamos, uno de los primeros filtros que de pronto un banco, una entidad financiera, miraría en caso de querer estudiar un crédito suyo. Bueno, a la hora de yo querer tener acceso a un crédito también de gran monto, es importante haber tenido créditos grandes en el pasado. Y ahí hay un tip bueno que usted decía, a veces le ofrecen a uno créditos que es bueno tomarlos, así no los necesite, después va y los paga, pero eso le mejora el score. Claro, Juan, mira, ahí es un tema de cuando te ofrecen, por ejemplo, los preaprobados. ¿Qué pasa? Si yo nunca he tenido experiencia crediticia con un monto de dinero alto, es decir, si yo nunca he pedido un crédito de 30, 40, 50, 70 millones de pesos y en algún momento creo que lo voy a poder necesitar y resulta que el banco me llama, la entidad financiera me llama, ve Juan, te estoy ofreciendo un preaprobado por 40 millones de pesos y yo nunca he manejado un monto de esa deuda, o sea, nunca me he endeudado con tanto dinero, sí, normalmente la gente diría que no, ¿cierto? Digamos que está bien porque si no tiene nada que hacer con ese dinero, pues ¿para qué lo va a utilizar? Pero una recomendación que pueden utilizar es acepte la oferta de ese crédito preaprobado, porque normalmente usted no necesita sino firmar, ¿cierto? Al mes siguiente o a las 2 semanas siguientes o a las 3 semanas siguientes paga completamente otra vez el crédito, es decir, no se gaste ese dinero, le va a tocar pagar un pequeño excedente por los intereses de ese tiempo, claro está, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar con su score crediticio? Primero, lo pagó completo, entonces sí, su puntaje financiero sube y sube de forma muy interesante, o sea, digamos que es una subida fuerte. Y en segunda situación, como yo pagué, entonces ya quedé con experiencia en ese monto. ¿Cómo así? Ya cuando alguien me vaya a prestar 40, 50 millones de pesos a una entidad financiera, ya se va a dar cuenta que yo ya tengo experiencia pagando esa cantidad de dinero, entonces me lo van a prestar más fácil. Claro. Hablemos de lo que tiene que ver con la destinación que yo le doy a los recursos que voy a solicitar al banco. Bueno, ahí es específicamente con qué, o sea, para qué se va a utilizar ese dinero. Entonces, si es para cualquier cosa o si es para comprar un bien específico, si es para comprar, por ejemplo, un vehículo. Que cuando es para cualquier cosa es lo que llamamos de libre inversión. Es correcto, Juan. Cuando usted le aprueban un crédito, se puede es libre inversión o de pronto... Pero si se va a pasear o lo que quiera. Libre inversión es libre destino, lo que usted quiera hacer, si lo quiere hacer para estudios, si lo quiere hacer para comprar su ropa, para pasear, para cualquiera de esas situaciones. O la tarjeta de crédito también puede caer ahí, ¿cierto? La otra que puede ser, comprar carro, que es un crédito de vehículo, que normalmente ahí entonces entra la prenda, y ahorita hablamos rápidamente de las garantías, o comprar casa, que normalmente es la hipoteca, ¿cierto? Sí. Y ahí dependiendo del tipo de bien y de la destinación del recurso, digamos que puede ser más costoso o menos costoso endeudarse. Sí. ¿Sí? Bueno, yo creo que es importante que hablemos sobre el tema de los soportes que yo tengo para esos ingresos que estoy declarando al banco a la hora de ir a solicitar ese crédito. Claro, Juan, mira, anteriormente digamos que había mucha flexibilidad de pronto en el tema de los ingresos. Ahorita se ha regulado mucho el tema y entonces por eso los independientes deben ser muy organizados. Si usted quiere un crédito, usted no solo debe decir qué ingresos tiene, sino que tiene que presentar un soporte, que en el caso de los empleados seguramente será un contrato laboral o también los aportes de ese contrato laboral, ¿cierto? Los aportes a pensión, a salud, sí, todo ese tema. Igualmente los independientes también deben presentar su declaración de renta con su RUT, que es su registro único tributario, y también un soporte de eso. ¿Cuál es el soporte principal aparte de esos contratos? El manejo de las cuentas. Es decir, ese dinero debe pasar por bancos, porque si no es como si no existiera. Si yo le digo al banco y le muestro un contrato laboral de 5 millones de pesos, pero no hay rastro de ese dinero en nuestro banco. Pero está en efectivo, sí.
haga de cuenta que no tiene nada, sí, para el banco, ¿sí? No le van a prestar. Por eso vemos situaciones que de pronto personas que tienen una buena cantidad de dinero, que tienen negocios propios, que manejan unas cantidades altas de dinero, lo manejan todo en efectivo y por eso cuando van al sector financiero no les aprueban nada. Claro. Aunque tengan mucho dinero, como no está bancarizado, es como si no existiera. No hay registro, no estás a huella. No hay un registro. Bueno, y es importante la recurrencia de los recursos, de claro, los ingresos que uno tiene. Claro que sí, entre más recurrencia haya, o sea, si usted recibe dinero todos los días, súper interesante. Normalmente digamos que el periodo normal es de un mes, ¿cierto? Sí, claro. Pero hay periodos que son más extensos, hay personas que reciben dinero cada 2, 3, 4, 5 meses. Entonces, si usted tiene mayor recurrencia, mayor periodicidad de los ingresos, es mucho mejor para el banco. Luis, y finalmente hablemos sobre el tema de las garantías. Claro que sí. Como lo mencionábamos ahora, Juan, las garantías que son, básicamente la garantía es para el banco, ¿cierto? Sí. Entonces, entre más garantía yo tenga como banco para prestarle a una persona o a una entidad o a lo que sea, pues mejor condición de crédito le puedo dar yo. Entonces, por eso vemos que los créditos hipotecarios, que son los que hacen sobre los inmuebles, ¿cierto? Sobre la casa, sobre el apartamento, sobre el local, tienen unas condiciones que son mucho más amplias. Tienen un plazo de 10, 15, 20 años, tienen una tasa de interés mucho más baja que la normal. Mientras que una tarjeta de crédito, que es básicamente plata a la mano disponible que usted tiene, pues tiene tasas muchísimo más altas, tasas del 28, 30, 32% anual, versus sí, un crédito hipotecario que puede tener el 10, el 11, el 12 anual de interés. Entonces, como te digo, la garantía, entre mejor sea la garantía para el banco, digamos que el costo del crédito es mucho más bajo. Luis, consejo final así contundente para nuestros televidentes que ven el programa Negocios en tu Mundo. Yo les aconsejaría seriamente para todas las personas que ven Negocios en tu Mundo que tengan un muy buen manejo de los bancos. Paguen a tiempo, si pueden pagar un poquito más de vez en cuando, paguen un poco más. Si tienen dinero que no han pasado por los bancos, no es necesario que lo pasen 100%, pero es bueno que tengan una dinámica bancaria, o sea, que muevan sus cuentas, porque el banco, si usted lo tiene de amigo, créame que va a ser muy bueno cuando usted quiera hacer una inversión, cuando quiera hacer un nuevo negocio en ese mundo, ¿cierto? Cuando usted quiera hacer todo eso, el banco va a ser su aliado número uno, pero si usted lo sabe manejar bien, claro, ¿cierto? Y el banco tiene recursos financieros muy grandes, entonces yo no necesito 100% tener mucho capital para tener un buen resultado. Si tengo un buen aliado como el banco, puedo apalancarme con el dinero del banco y hacer un buen trabajo. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Juan, a ti y a toda la comunidad también de Negocios en tu Mundo, muchísimas gracias. Y por aquí estaremos nuevamente si Dios quiere. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.